Un aspecto crítico del ejercicio de la crítica de arte es su carácter multicultural. Costa Rica ha sido grandemente beneficiada por la participación de una serie de actores que vienen directamente de Latinoamérica y más allá. Uno de ellos es el doctor Víctor Valenbois, quien se especializó en el ámbito propiamente de la filología romana, pero que desarrolló el ejercicio de la crítica de arte a través de los distintos estadios en los países que le ha tocado vivir. Originalmente en Bélgica, luego en España, posteriormente en Chile, para finalmente radicarse en Costa Rica, donde se ha ejercitado tanto en la crítica de arte como en la crítica estética y la crítica en general sobre las artes. Víctor, es un gusto estar contigo esta tarde uh -huh. y poder conversar sobre tu carrera. Uh -huh. Y la primera pregunta que me invade es, ¿qué te hizo introducirte al campo del arte? Ah, no parece que los orígenes tuyos tengan mucho que ver con el arte. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por la pregunta y gracias por estar yo como miembro en AICA y estar en Costa Rica. Voy a la inquietud suya. Eh, a priori, desde la base, no tengo nada que ver, nada que ver ni con teatro, ni con arte, ni con nada. Es nada. Es, es más, cuento aquí una anécdota que puede parecer negativa respecto de mi papá y sin embargo no lo es. Hoy con la anécdota. Cuando quise estudiar filología románica, es decir, los idiomas que provienen de Roma, el latín, francés, rumano, etcétera, portugués, Papá, un eminente ginecólogo me preguntó, pero Víctor, ¿con eso te vas a ganar la vida? Creo que me defendí y no tengo cara de muerto de hambre. Eh, y aquí estoy, pero gracias por presentarme en secuencias. ¿Cómo se vincula esa experiencia tuya propiamente del ámbito de la filología y cómo pasas a incursionar directamente en el arte? Uh -huh. sí eh, vamos a ver eh, no es evidente la, el enlace porque la la carrera primera mía y mi primer título se llama licenciado en filología románica es decir eh, yo he estudiado profundamente los idiomas que provienen de Roma. En el examen podían preguntarnos, bueno, la palabra legio en latín. Yo tengo entre paréntesis ocho años de latín y cinco años de griego. Eh, la palabra legio normalmente, según las reglas evolutivas que hemos estudiado, qué puede dar en portugués, en español, en, en italiano, en francés y en rumano. Pónganse a trabajar eso. Es decir, estos caminos. Eso fue para lo que fui preparado. Nada que ver con ni con arte ni con docencia. Yo fui forjado para la grandeza, la profundidad. Mm. Germánica, germánica. ¿Y cómo brincas de ahí al arte? ¿Cuál es tu primera experiencia? ¿Y por qué? El arte, el arte. Eh, creo que la primera vez que vi algo de teatro, por cierto, es en primaria, que participé en un grupo donde mi director de primaria era actor y yo uno de los duendes porque la obra se llamaba Los duendes en la ciudad. Y sin saber nada de teatro yo era uno de los duendecitos, quizá por ahí me cautivó este mundo artificial, hecho con arte. Sí, y aquí estamos. ¿Y cómo pasaste de la parte, digamos, propiamente actoral a escribir sobre teatro, sobre las artes escénicas y sobre la estética? Bastante más tarde, yo creo. Bastante más tarde. Al terminar mi licenciatura en Bélgica, yo poco menos que me escapé de Bélgica, no por no. No por odiar mi patria, sería ya el colmo, sino porque, eh, y tiene que ver con Costa Rica a la larga, yo siempre he sido profundamente antimilitar. Eh, si yo hubiera quedado en Bélgica, quedado, sí, habría tenido que hacer, después de varias postergaciones, bueno, ahora sí, vas a ponerte las botitas y saludar y ser miembro de la tropa. Yo no sirvo para eso y me escapé a Madrid. Y Madrid estaba bajo el gobierno franquista yes. y, y era un país militarizado, uh -huh. ¿Ah? con un comportamiento castrense. Sí. Y, o sí. Sea, saliste de Guatemala para entrar a Guatepior. Ja. Sí, está bien. ¿Cómo sobreviviste eso? Sobreviví y no me arrepiento. Eh, pero es efectivamente así como lo planteas tú. Resulta que, eh, para es decir la motivación hacia el final de mi cuarto año de estudio, eh, ya obteniendo la licenciatura, recuerdo claramente un sacerdote de estos todavía con sotana y catorce mil botones de la sotana diciéndonos mire jóvenes aquí en Advalvas Advalvas es en latín eh, en las en los programas de avisos hay una beca ahí que nunca se aprovecha la aproveché y eh, estudié en Madrid en Madrid eh, nunca dio guardia, nunca me metí en política porque efectivamente eh, era la época de Francisco Franco y no era jugando. Cuando llegué a las pocas semanas al general Francisco Franco Bamonde se le ocurrió apresar tres miembros de la ETA, un grupo independentista del norte de España, y los mandó al garrote vil, una eh, muerte oficial pero horrible. No voy a dar detalles para no marearlos. Pero, pero por allí, en realidad, cómo me metí en el teatro. Lo estoy viendo claro, gracias a tus preguntas. ¿Es en Chile o es en Madrid? En Madrid, sí. Ahí empiezas tu crítica teatral. Correcto, correcto, sí. Eh, con los. Antes de, de meterme en crítica teatral, me gustaba, aunque sea por el aprendizaje con los. Eh, Compañeros, porque yo directamente viví dos años en un colegio mayor, es decir, una residencia estudiantil, que después, para peor, me di cuenta que era del Opus Dei, uh -huh. eh, grupo bastante fascista. Eh, pero eh, nos gustaba, después de la cena, que servían entre 9 y 11 de la noche, Típicamente horario costarricense, ¿no es cierto? <laughs> eh, después íbamos a tomar chatos de vino. Lindo, rico. Estar tomando vinito blanco ahí entre las cáscaras de, 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 de del local, etcétera, Y conversar así muy, muy, muy juguetón con los españoles. Y no quiero desviarme, pero también fue algo difícil. Resulta que lo que es la historia de Flandes, que es parte de Bélgica, llegó a España en 1517 por herencia de los burguñones Carlos V, conquistando en sus dominios y sus feudos España después con su hijo Felipe II la tortilla se dio vuelta es decir España dominó dominó eh, Europa eh, bueno Europa no pero entre otros básicamente o entre otros sí Bélgica. y eso eh, en las novatadas novatadas eran los ejercicios que los viejos en el colegio mayor, en la residencia estudiantil, obligaban a hacer a los chiquillos nuevos, novatos, los nuevos, eran siempre con una especie de, 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 de resentimiento o de revancha contra los, los flamencos. Vamos eh, en breve a hacer un, una pausa, pero ¿cuándo es que? empiezas a escribir crítica teatral. Sí, vamos a eso, ¿sí? Nos queda un minuto. Ok. Eh, fue estando en España, en Madrid, que me vinculé, honestamente no recuerdo bien con qué, cómo, con la revista Ínsula y con José Monleón director de la revista Primer Acto, revista teatral. Es ahora me doy cuenta que fue un trillo que se terminó en autopista para mí y agradezco. ¿sí? Por ahí, por ahí fue. No es que me dediqué todos los años a, a ser profesor de arte ni ni, ni siquiera profesor, Trabajé 23 años también aquí en la Embajada de Bérica, como siempre, proleta, secretario, pero esta huella teatral es de por ahí. Sí. Regresamos en breve, tras el siguiente mensaje, la conversación con el doctor Víctor Valenboa. El doctor Víctor Valenzuela nos acompaña en Pioneros de la crítica. Él fue uno de los fundadores del primer círculo de críticos en Costa Rica en 1986. Tras ejercer durante largo tiempo como crítico en distintos medios periodísticos y en la academia como investigador, pero la historia de él, que nos contó hace unos minutos en España, continúa en Chile, donde realmente se produce una transformación en su trabajo, específicamente desde el ámbito de la crítica. ¿Cómo llegas a Chile y qué pasa allí? Sí, eh, hay que matizar ahí algunos puntos. Yo llegué a Chile por amor, señores. Este, en los cursos monográficos que llevaban al doctorado, estábamos nosotros los varones arriba en el auditorio, ahí donde, donde los bancos suben, y las chiquillas estaban abajo. Eh, yo ya me había fijado en una en particular. Eh, uno de los cursos que seguí ahí fue de Ángel Balbuena Prat. Ángel Balbuena Prat fue el último profesor especialista en el teatro del siglo de oro. Calderón de la Barca y eh, López de Vega. Eh, te enamoraste. Me enamoré por culpa de un piropo de otro profesor. Es decir, Joaquín Entrambasagos, un director, un profesor vitalicio, se permitió en este entonces algo que ahora sería. Acoso. Acoso totalmente, eh, que mi. la mamá de nuestros dos hijos. Se permitió hacer una pregunta y el profesor, don Joaquín de Entrambasagua, profesor Vitalicio nombrado por Francisco Franco, contestó así de sopetón de entrada, pero ¿cómo no le voy a contestar a usted con sus lindos ojos, etcétera? ¡Ah! Haga eso ahora y sabrá. Te enamoraste de ella y ella te llevó a Chile. Ella me llevó a Chile. Estuvimos ocho meses, eso no tiene nada que ver con lo teatral, pero vale la pena. Eh, estuvimos carteándonos porque había WhatsApp y dos o quizá tres veces hablé por teléfono desde Plaza España. Ahí está Cervantes y Sancho en la telefónica. Cabina número seis, tres minutos. ¿Qué le voy a decir a ella? Tres minutos sobrevivimos pero después de carta y carta y carta así manuscrita eh, ocho meses debo haberlo dicho de separación entraron los, las dudas normales en el proceso nada de cámara ni de whatsapp repito y yo para salir de duda dice víctor o te cruzas el atlántico o te quedarás toda la vida con la duda. No, y sí, tal cosa. Llegué a Chile, fui dos años profesor de literatura española medieval, yo de Bélgica. Me enamoré de Chile, del sur de Chile. Magnífica naturaleza. Eso sí que es teatro, es de arte. El RIN es cualquier riachuero al lado del calle-calle pero fuimos víctimas del golpe de Estado. Llegamos a Costa Rica el 8 de enero 7-4, es decir, dentro de mes y medio, van 50 años, gracias a Carlos Araya Postet, historiador que murió, Marina Bolio, la hija del general Bolio, con Alzheimer también ella ahora, y Oscar Aguilar Bulgarelli. Que ustedes quizá conocen por el sin arte, etc. Y aquí estoy al pie del cañón. Vienes acá, te insertas en la vida académica, pero empiezas a escribir sobre teatro. De hecho, sos profundamente prolífico. E incluso vas más allá, empiezas a escribir sobre estética. Y en estética empiezas a trabajar ciertos temas que son eh, culturales, como por ejemplo la endogamia, a la uh -huh. cual le dedicas mucho tiempo de investigación. Cuéntame un poco en forma puntual. ¿Cómo fue esa experiencia y qué tan positiva fue? Gracias, Juan Carlos. Son preguntas interesantes que me llevarían tres horas contestarlas. Pero así, efectivamente, fue. Eh, eh, partiendo de mis estudios en Madrid, eh, yo aquí conseguí trabajo con Don Isaac Felipe Azorreyfa en la Escuela de Estudios Generales y no me arrepiento. Y fue eh, por ahí del siete cinco quizá o algo así, que la gran actriz chilena Tica Sara Astica, me dijo Víctor, no hay crítico teatral en el periódico La República. Yo acepté este reto y agradezco también era una osadía. Ahora uno escribe un rollo y lo manda por WhatsApp o por correo y llega a algún periódico. Yo tuve que ir eh, en bus y después con nuestro carrito al periódico de La República a entregar estas colaboraciones. Y ven bueno, a la gran, gran, gran Sara Astica, casada con Marcelo Gaete. Y miembros de toda una tropa realmente latinoamericana, suramericana, yo les debo una gratitud enorme. Este periodo en que te tocó escribir fue decisivo para la cultura de Costa Rica, porque el país pasó de ser una aldea en términos de la expresión de artes escénicas a convertirse en una capital del teatro. Correcto. Con una gran calidad, con artistas de primer nivel y toda una escuela que se pasó a toda una generación también. De costarricenses. ¿Crees que tu trabajo en la crítica sumó o restó? Espero que, re, que sumo, sumo. Debo confesar que yo me metí también en crítica eh, académica en general por puntaje, por, para subir en grado Carrera. académico, digamos. Llegué a ser catedrático de la una y de la otra, es ¿sí? de la Universidad de Heredia y de la. Universidad de San Pedro eh, y eh, esta catarsis a la que aludas tú fue vital los jóvenes aquí presentes no se dan cuenta pero fue la gente del Cono Sur argentinos uruguayos cómo se llama este director eh, muy brechiano At Atahualpa de que vino aquí con el galpón Sí, yo todas el... esas obras toda esa obra las vi ah, en el Teatro del Museo. Oiga, y Alfredo Catania. <laughs> Somos y... un par de reliquias. Sí, sí. Mira, sí. ¿cuál es la experiencia más positiva que has tenido ejerciendo la crítica en ese periodo tan clave de la historia artística de este país? Hmm. Tantos, tantos. Me encantó trabajar con Alfredo Catania. En lo que ahora es Pollo, es Kentucky, ahí frente a lo que era. Teatro de la Carpa. Eh, sí, en la Carpa, después por el Morazán. ¡Ah! Eso, el teatro popular, nada de populachero, señores, sino transmitir el espíritu, eh, no de la aristocracia, del balcón, de la, esto, sino el teatro eh, uh -huh. a flor de piel con la gente en los barrios, eh, en giras. Eso me contagió enormemente. Y creo que exageras. Pues sí, he colaborado, eh, debería juntar un poco más sistemáticamente todas estas críticas, pero fui un peoncito en este aporte que abrió realmente esta que era una aldea. Mm. En ese punto, no solamente te ocupaste del teatro, también te extendiste a otros aspectos de la estética. Te metiste en la idiosincrasia cultural del país para explicar Ajá. cómo operan las artes, incluso las artes visuales. ¿Cuál es tu, tu lección de vida después de haber hecho esas incursiones como investigador y como crítico? Gratitud, más que nada gratitud. Eh, a como yo creo que fui un peoncito dentro de un... Un movimiento que al principio no estaba así como bienvenido. ¿Pero qué es eso? Tanto chileno, tanto argentino, aquí che. Este, eh, no, no, eso no estaba bien visto en un grupo eh, cerrado. Digo, es eh, cerrado porque no cuento ningún secreto: Costa Rica <coughs> padecía, y todavía en cierto grado lo padece, una endogame, es decir, una cerrazón familiar eh, fulano de tal se casa con la hermana de la vecina que a su vez en la generación sino siguiente eh, anterior o tras anterior era la prima del vecino mm. del pariente y así todo todo muy muy junto guanacaste es otro mundo Ah este es un medio único, pues eh, a mucha honra este aporte. De, de Guanacaste fue vital. Eso nos abrió y, y bueno, eh, si con eso con el paperwork de entregar artículos he colaborado, he colaborado primero conmigo mismo con mi propia maduración yo nunca he recibido mi formación ni en Loa en América ni en Madrid Cursos de estética, ni menos de estética teatral, pero me forjé porque caminante no hay camino. Para ti, ¿qué es la crítica? Ha. Y vuelve el filólogo: crítica, crítica es una palabra que proviene del griego, eh, que es critein critéin significa en buen tico separar el grano de la paja. Riten, separar, diversificar. Igual que con nuestros dos hijos, fuimos a la cosecha del café, los pequeñitos. El pequeñito, que por cierto es hijo del Tata en este sentido, este teatrero ahora en Quito, Ecuador, Patrick Balomboa Torres, por la mamá. Y nosotros, la mamá, Jonathan el mayor y Patrick fuimos a cosechar café y lo importante para los chiquillos era la ralea la la los granitos recogerlos en un canasto etcétera pues crítica es eso separar por ciertos criterios tienes algún arrepentimiento sobre tu ejercicio como crítico creo que no por lo menos de momento no um... Yo siempre he sido muy duro, muy directo. Mi manera, mi tono de hablar siempre ha sido diferente. Eh, directamente me dicen, usted no es de aquí, ¿verdad, conocida? ¿Qué eh, eh, culpa tengo yo? Mi voz es dura, es tajante. Mi temperamento es muy flamenco de flantes. ¿Y tu pan, escritura? Pan, ¿Cómo? ¿Y tu escritura? También, también. Eh, no soy salamero. La palabra salamero es árabe. Ustedes son muy árabes. Es decir, ¿Qué es eso, nosotros? Árabes. Pues sí, genéticamente hay muchísimo. ¿Qué son los andaluces? La palabra andaluz significa árabe. Ustedes no son españoles eh, originarios de los visigodos del norte. Son uh, de. Mm, eh, de, de 700, del año 710 de la penetración árabe por Gibraltar hacia la península ibérica, mucho más allá de los 1492 que dicen que los reyes católicos, bueno, católicos por ahí, eh, oportunistas en muchas cosas, echaron a los judíos y los judíos se fueron echados y hoy en sí, día pero, sí pero pero la comunidad arabizada quedó en este momento tú, Juan Carlos y yo y los compañeros en la labor técnica hablamos un español lengua universal con mínimo 10% de árabe árabe en el léxico, en la construcción sintética, hasta en. Y la palabra hasta es árabe. Hemos llegado al final de nuestro espacio. Muchas gracias, gracias por muchas. compartir con nosotros. Este es un noble caballero. <laughs> eh, muchas gracias, Víctor. Gracias a, a ti, Juan Carlos, al equipo técnico y a Costa Rica. Ha sido un placer conversar con el doctor Víctor Valenboa, uno de los pioneros en la crítica teatral, la crítica escénica y la crítica estética tanto en lo académico como en los medios de comunicación, miembro de AICA. Este ha sido otro episodio de Pioneros de la Crítica, les habló Juan Carlos Flores.